Hola, ¿qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, pues gran partido que hemos visto aquí en el campo del Betis, en el Benito Villamarín. Un partido para mí espectacular, francamente. Un partido formidable, sobre todo la primera parte. Voy a ser bastante breve, como suelo ser aquí en estos vídeos, nada más terminar el partido para analizarlo con todos vosotros. Creo que el Barça ha ganado con justicia. Hoy me ha gustado bastante más el Barça que en los últimos partidos. Desde luego me ha gustado mucho más que el partido de San Mamés del pasado jueves, porque ha sido un equipo mucho más profundo. Ha presionado muy bien y ha tenido mucha más profundidad. Por ejemplo, De Jong ha tenido muchísima más profundidad y había muchos más jugadores por delante de la pelota cuando el equipo atacaba. Y eso, lógicamente, y eso que el Betis ha hecho una gran presión. Ha sido muy valiente en la primera parte del Betis, adelantando mucho la defensa, intentando que se jugara en poco espacio. Pero aún así el Barça ha llegado y ha llegado con peligro realmente. En un primer tiempo precioso, que hemos visto a un Fekir incontenible. Una pena que haya terminado expulsado, pero un Fekir incontenible, una exhibición de Fekir en la primera parte. Y un Messi muy participativo, como le pasó en San Mamés. Sigue negado de cara al gol, por cierto, 25 disparos consecutivos sin poder hacer un gol de Leo Messi. No es ni medianamente normal, pero eso le está pasando a Messi. Lógicamente, cuando Messi tiene tantas ocasiones de gol, al final las acabará metiendo. Eso creo que no debe preocupar demasiado a la hinchada del Barça y al propio Barcelona, que ha ganado un partido clave, un partido que era francamente complicado ante un buen Betis en la primera parte. El Betis ha trabajado bien. Ha habido una cosa interesante del Barça, que es que ha jugado Vidal de falso 9. Yo lo que quería era claramente que fuera el primer defensor en la presión. Eso lo puede hacer Griezmann, no lo hace Messi, porque es la verdad que no lo hace Messi, pero Vidal, jugando en esa posición de falso 9, ha presionado bien la salida del rival y ha acabado por complicar mucho al rival. Lo que pasa es que luego Vidal con la pelota ha estado muy errático y ha cometido un error en la entrega muy, muy grave que le ha costado un gol, el gol de Fekir, el 2-1, y al final el Barça ha terminado por remontar el partido a balón parado, cosa que realmente parece increíble, porque es un equipo que tiene mucha posesión, que tiene mucha velocidad de balón, que hoy la ha tenido, que ha llegado por todos lados, pero al final ha resuelto el partido con dos jugadas a balón parado. El otro día comentaba aquí que Setién, que cree que había jugado bien en San Mamés. Yo no estoy de acuerdo con, para mí, creo que el listón tiene que estar mucho más alto. Pero hoy yo sí creo que el Barça ha jugado bien. Hoy creo que el Barça ha jugado bien. Ha jugado, si no un partido memorable, sí ha jugado bastante bien por la velocidad de balón, por la presión que ha hecho. En eso insisto que Vidal ha sido clave. Luego ya cuando entró Artur jugando en esa posición, era extraño verle ahí tan arriba porque no estaba en la circulación de balón. Y luego al final ha tenido que aguantar un poquito las embestidas del Betis, pero ya sin el Betis embestía casi como un pollo sin cabeza, ¿no? Con jugadores ya desfondados físicamente y sin ningún criterio para presionar. Gran partido, grandísimo primer tiempo, espectacular primer tiempo, segunda parte que ha bajado bastante el nivel con las expulsiones y con el bajón físico del Betis, que no ha podido aguantar. Ha estado cerca de aguantar, pero al final no ha podido aguantar. El Barça necesitaba ganar, se queda a 3 puntos del Madrid y lógicamente creo que sí me da la sensación de que poco a poco puede empezar a encontrar Quique Setién el tipo de fútbol que él propone por la profundidad. ¡Hasta luego! Está aquí el gran Oliveros de la cadena COPE, que estaba ahí pasando por delante. Bueno, pues digo que el Barça hoy sí me ha gustado más. Creo que ha ganado con justicia en un partido muy difícil ante un gran Betis en la primera parte, cuyo camino, lógicamente, es este. Hay mucho más que comentar entre semana. Tenemos más vídeos, por ejemplo, tenemos ese vídeo vintage que hacemos siempre aquí en Marca. Voy a hacer algún artículo entre semana y muchas más cosas. Así que gracias por estar ahí, como siempre. Marca Maldini. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.